compañera. Muy buenas, compañero. Estoy en el Hierro y hace tanto, tanto, tanto viento que venía por la carretera con la ventanilla abierta y me salpicaban las olas del mar. Y tampoco hay mucho mar, pero hace muchísimo viento. Uf. Bueno, acabo de ver una pared que parece que protegía, del viento. Hay dos pescadores. Evidentemente, los pescadores locales se me han adelantado. Así que bueno, voy a seguir buscando. A ver si encuentro tres. Voy a ver si encuentro otra pared que me coincida el viento de espaldas. Bueno, pues estoy aquí esperando y no he encontrado una zona decente en la isla para pescar. Hace un viento fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y bueno, yo creo que lo único que nos puede tapar es este maravilloso espigón. He pasado a mediodía por la policía portuaria, por la caseta que tienen, la cabina que tienen, y estaba en el cambio de turno y me dijeron que me pasase hacia las 6:15, 6:30, queda aproximadamente media horita. Entonces pues le preguntaré al policía de turno si va a atracar algún barco y si puedo pescar ahí, porque es la única posibilidad que veo. Mi idea, si me dejan, pues es un poco la misma estrategia que ayer y la misma estrategia que en el anterior vídeo. Es hacer una pesca nocturna con una caña a fondo y con otra al plomín. Pero bueno, vamos por pasos. Primero a ver si nos dejan entrar. Mira las banderas. El viento que hace. Y eso que esto, vamos, está bastante cubierto del nordés, de ese nordestazo que hay de 50, 50 y tantos kilómetros por hora. Así que bueno, os voy informando. Bueno, ya he hablado con el policía. Hoy sí que se puede pescar. A ver si no cambian de idea con el cambio de turno y me echan luego. ¡Vamos allá! Ya tenemos la caña de fondo montada, hoy vamos a ir a lo duro. La verdad es que hace muchísimo viento, lo que pasa es que bueno, he rachado, mirad. Por ejemplo, ahora mismo no hace nada, pero seguro que en nada empieza a soplar, ya veréis. Lo bueno es que sopla hacia allá, o sea que si lo quiero mandar a Mauritania el plomo, puedo mandar el aparejo entero a Mauritania. ¿Veis? Mira, ya está volviendo a soplar. Vale, vamos a jugar muy duro. Le he metido un trenzado de un 0,30 a la línea madre. Un terminal con una cola de rata de unos 15-17 metros de fluorocarbono del 72, del 0,72. Y los terminales de acero. Vamos con terminales de acero. Vamos a probar, Bueno, que eso, lo dicho, que vamos a buscar cosas grandes, a ver si tenemos suerte. Un plomo de 125 gramos y no sé qué más. Ah, vale, bueno, pues he puesto un pequeño tándem de dos cebos. Arriba vamos a tener chipirón y abajo un langostino entero. Así que nada, venga, vamos a lanzar. ¡Ojo, ojo! A ver. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Buah!
yendo hacia el muro. Hacia el muro, ven para acá. Que no se esconda, ven para acá. Aunque no lo creáis, está apretado de cojones el carrete. Soltó. Buah, tío. Joder, pero qué coño. Madre mía. Estoy gafado con los peces grandes. Madre mía. No, se soltó y reventó el plomo. Los dos terminales de... Tiene pinta de que le entró al chipirón. Sí. ¿O no? Están tocados los dos, Zeus. No sé a qué le entró. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué animalada! ¡Dios! ¡Qué potencia! ¡Buah! Tengo el brazo derecho. Estaba ahora intentando empalmar el plomo, tío. Me temblaba el pulso, no daba. Bueno, le entró al chipirón. Entonces, chipirón, quiero que veáis una cosa. Vais a flipar. Mirad cómo ha dejado el anzuelo el 5/0. A ver si lo veis. Mirad. Esto era un anzuelo. Mirad cómo está el 5/0. ¡Madre mía!
¡Qué puta pasada! ¡Dios! Bueno, nada, venga, pues a cambiar de anzuelo y a seguir. Bueno, vamos a repetir el tándem. Vamos a poner lo mismo. Chipirón arriba y langostino abajo. Bueno, ya está preparado otra vez. No me había dado tiempo ni de montar la caña del plomín. Estaba justo empalmando el anzuelo cuando picó el bicharraco ese. Seguramente fuese un chucho. Esto sí que seguramente fuese un chucho. No el que picó en Gran Canaria, que metía esas carreras para abajo, esos tirones para abajo. Esto se desplazaba lentamente, todo absolutamente imparable. Y yo creo que sí que podía ser un chucho, aunque bueno. La verdad es que muchísimos peces de gran tamaño. La misma especie más joven es mucho más nerviosa y normalmente cuando son adultos muchísimas especies se mueven así con bastante lentitud. Imparables. Pero bueno, un subidón. Bueno, pues nada. La movida es que, joder, como os dije, aquí llevo un 30 de multifilamento con una cola de rata de fluorocarbono del 72. Y estaba montando para el plomín un 25 para el día, esperando a la noche meter un 40, igual, incluso un 50, depende. Pero viendo lo que ando por ahí, miedo me da, pero bueno, vamos a seguir adelante. Estaba puesto el 25 y vamos a ir con el 25. Y nada más, un langostino, que lo acabo de pisar sin querer, está medio espachurrado, pero mejor, así desprende más olor. Lo que vamos a hacer es con el plomín rascar un poquito lo que es la pared, todo lo que es la pared. Vale, luego ya por la noche veremos si lanzamos y cómo hacemos. Venga. No tomo raya picando. Morrayita. Pues clavé algo. Vaya. ¿Cómo no? Mirad, ¿cómo pueden estos peces, cómo se llaman, rascacios o san no sé qué, comerse un langostino que es igual de grande que él? Creo que son venenosos. Así que vamos a quitarlo con cuidado. Limpios los dos anzuelos. No sentí ni picada y vienen los dos limpios. ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué tal? ¿Me echas de menos? Bueno, acaban de apagar las luces del puerto. Estas son las luces auxiliares. Por todo este estreno de flores. Y pensé que me iban a permitir hacer un vídeo con luz, con buena luz. Pero bueno, vamos a tener que hacer otro vídeo oscuras. No os preocupéis, este no diré tantos tacos como el último vídeo oscuras.
¿Vamos así? Vale, tengo algo. Creo que es una morena. A ver, la luz. Si llama mucho. Pesa, ¿eh? Es una morena. En el mismo sitio que ayer. Mira, soltó el anzuelo, perfecto. Lo vomitó. Así, a ver si vuelve la huella sola. Mira, no hay que hacer nada. ¡Hala! Chao, bonita. Creo que traigo una ensalada en la de fondo. Que lo veáis. No, cabrón, Dios. O eso. O traigo un submarino ruso. Imagino que no estáis viendo nada. A ver si lo saco por aquí, por este lado mejor. A saber lo que viene ahí. Es un pez. No sé qué es. Esto pesa muchísimo. ¡Ostras! Un pez globo. ¡Qué bueno! ¿Y esto qué es? ¿Se puede tocar? No tengo ni idea. No sé si se puede tocar. A ver. Voy a mirar un momento en Google. No te mueras, chaval. Pez globo veneno. El pez globo es uno de los animales más venenosos del mundo acuático. No lo sé. Bueno, a ver, voy a intentar quitarle el anzuelo y bueno, a ver si... Es que no sé si tiene veneno por fuera, por dentro. No lo sé. ¡Ostras! ¡No fastidies! ¡Se papó los dos anzuelos! ¡Vaya glotón! ¡Mima! Me cago. Vaya mandíbulas que tiene, tío. Qué animalada. Vaya fuerza. ¿Lo escucháis? Los mordiscos que pega.
que no quiero que mueras, hombre. Vale. Agustín, corre por Chipirón. Lo siento, sé que te estoy haciendo daño, tío, pero quiero salvarte. Nada, no puedo quitárselo. Le voy a cortar, se va con el anzuelo. Mejor eso. Mejor eso que nada, venga. Lo corto cerca de la boca. No me puedo ver el agua, joder. Bueno, está hinchando y deshinchando. Bueno, hice lo que pude. Hice lo que pude. Bueno, pues lo mismo. Chipieron arriba. Langostino abajo. Vamos allá. Y no sé si será otro chucho. Me cago en la leche. No, 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 no. Esto viene. Esto viene. Otro petrólogo, no me fastidies. Es un chucho pequeño. Creo que es un chucho pequeño. Veo algo blanco por ahí. Sí. Es un chucho pequeño. Tener cuidado con el aguijón. Es el aguijón, No me sueltes el aguijón. Ahí está. Ahí está. Vale, con cuidado. Opa. ¡Hala! Bueno, poquito y coleando. Bueno, hoy no puedo hablar mucho porque estoy revisando los vídeos y con el viento no se entiende casi nada. No tiene nada que ver con la noche anterior en Tenerife. Estaba siempre tranquilito y tal. Pero, a ver si me escucháis. Empiezo a hablar y sopla más fuerte. A ver si así tapando un poco el altavoz con la mano. Nada, lo que os quería decir es que recordáis aquel cacharro enorme que me reventó en Gran Canaria y que algunos compañeros decíais que era un chucho. Pues bien, en Gran Canaria se con un chucho pequeñito, o sea, 3 kilos o algo así, 2 kilos y pico, no sé. O sea, son tan deformes que es difícil de calcular cuánto puede pesar. Y me ayudó a sacarlo el amigo Richard con la sacadera. No obstante, eso no era nada, o sea, es súper fácil de trabajar, de tirar y todo. El picharraco ese que tengo grabado en Gran Canaria, que no sabemos lo que era, que algunos decían que era un chucho, que yo decía, que yo creo que era un mero, hoy
que hemos enganchado dos chuchos. Esto no tenía nada que ver con lo de Gran Canaria, esto es otra cosa. Los chuchos son otra cosa a lo que a aquello que me picó en Gran Canaria. Aquello buscaba fondo, pegaba carreras hacia el fondo. Los chuchos ya habéis visto, chuchos se mueve, pero es otro rollo, sobre todo más lateralmente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, nada, seguimos acumulando experiencias. Vamos a ver si pica algo más y sobre todo si podemos sacar algo de lo que pique esta noche. Venga. Tenemos árbol de fondo. Tenemos árbol de fondo. Vamos allá. Bueno. Venga, vamos a encender la luz. No son malas, es lo mismo que antes. Creo que hemos enganchado un chucho. Está parado. Voy a ver si puedo poner la cámara del móvil para grabar también. Bueno, a ver si se ve. No. Voy a ponerla del otro lado porque vamos a tener que sacarlo. Bueno, sí, sacarlo. Esto no se saca. De positivos hoy. No sé si vais a ver algo. Tengo que traerlo hacia aquí. Tengo que traerlo hacia este lado. Ahí avanzamos un poquito. Bien. Tiene los cojones. A ver si por lo menos lo vemos. Joder, el brazo.
que aquí ya. A ver si puedo meter. Pero la próxima es un chucho. Voy a coger. Más. No sé si estaréis viendo algo, no sé si estáis viendo algo, pero... Lo siento, ¿sí? ¡Oh! Aquí no pasa. Está clavado. Clavado, clavado. El carrete, no. Está clavado aquí, pero está justo, no sé cómo, está en vertical de todo, ya el hilo, está a lo largo de la calle, está a 5 metros de mí, lo conseguí traer hasta aquí, y aquí no pasa. Oh, necesito descansar los brazos, necesito descansar los brazos, y la espalda. Parte la cara.
caña. Y es que parte la caña. Aparte, en la vida lo sacaríamos. En la vida lo sacaríamos. Sería imposible. Voy a tirar a romper. Una vez más que no lo vemos, pero voy a tirar a romper. Hostia, qué dolor de espalda. Está ahí clavado, a no ser que le haya dado la vuelta a algo, a una cadena del, igual ahí abajo alguna cadena del muelle o así, salvo eso. Voy a utilizar este mango para darle la vuelta y tirar el frontal. Madre mía. Bueno, pues vamos ya de recogida. Son las 3:30 de la mañana. Quedan 20 minutos para la pleamar. Pero llevamos ya casi 1 hora y media con cero actividad. No sé si vosotros tenéis esta idea o esta percepción. Me refiero a los compañeros canarios. Yo me he dado cuenta que tanto en Gran Canaria, como en Tenerife, como en El Hierro, en todas las pescas que he practicado, me da la sensación de que las mejores horas son las intermedias, tanto subiendo como bajando. Es decir, tanto la pleamar como la bajamar, como las horas cercanas a la pleamar y al repunte de la bajamar, tienen muy poca actividad o nula en general. Me parece muy curioso. Y nada, pues hemos hecho 2 vídeos seguidos de noche. No teníamos en un año, en más de 50 vídeos, no teníamos ni uno de noche y ahora tenemos 2 seguidos. Fueron circunstancias, la verdad. Entiendo que no son tan bonitos, entiendo que se ve mucho menos. Pero bueno, es también otro tipo de pesca, es muy especial. Y nada, estaba dándome cuenta ahora que todos los peces que hemos sacado hoy o mordían o eran venenosos. Qué curioso. Dicen que el aguijón del chucho es dolorosísimo, pero dolorosísimo. Pero bueno, ¿os ha picado alguno? ¿O os ha mordido una morena? ¿O habéis tenido algún problema con alguno de estos peces? Ya me diréis. Bueno, nada más. Recordad, dejadme un like en el vídeo, que ayuda mucho al canal. Comentadme cualquier cosa aquí abajo, que también ayuda al canal, los comentarios, porque nos ayuda a posicionar los vídeos y bueno, es un buen apoyo al canal. Y nada, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos la semana que viene, a ver si ya mejora un poco el tiempo y podemos ir ya a hacer unas buenas jornadas de sargos. Venga, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene.